Buenas noches, ¿cómo andan? Hola Pablo, ¿cómo te va? Veo que sos miembro del canal, para vos seguro va a estar. Juan, Seba, buenas noches. Uy, Martín, ¿qué haces ahí? Buenas noches. Hola, Valentina, ¿cómo te va? Qué grande. Bueno, espero que estés muy bien. Voy a hacer la misma pregunta de siempre. ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha bien la voz? ¿Está baja, alta? No, no, Fernet, mirá, es bastante más clarita, ¿eh? Salud, por cierto. Bueno, mientras voy esperando 2 minutos más, a ver si se suma alguien más al baile. Puede ser, viernes a la noche. Todavía. Bueno, todavía en cuarentena. Gracias, Juan. A ver si puedo poner esto en pantalla completa. Ahí está, ahora sí. Bueno, seguro lo van a ver ahí en la cámara de abajo, en la segunda del feedback. Terminé de armar finalmente mi setup para streaming, que venía hace como 3 meses probando, armando, cambiando cosas de lugar. Creo que a partir de ahora esto va a ser un poquito más cómodo. Bueno, hoy voy a estar modelando algo que básicamente es una armónica. Tuve una semana donde estuve escuchando bastante música en donde había armónicas de fondo y quedé un poco sacado con eso. De hecho, es uno de los instrumentos que sé tocar, pero es uno de los instrumentos que hace bastante tiempo que no tengo. Y me quedé con las ganas de laburarlo un poco. Entonces, justamente lo que voy a hacer ahora es eso. A ver si tengo alguna forma de poner el chat. Ah, bueno. Esto es una pequeña complicación, pero no, no va a ser un gran problema. No tengo forma de ver el chat grande. Voy a tener que en algún momento cambiarle el formato para poder verlo en la pantalla secundaria. Así que creo que voy a hacer eso rápidamente, porque acá es bastante simple de modificar todo eso sin perder mucho tiempo. Cámara 1. Eso sí, voy a perder un poquitito de espacio acá. Ah, pero no es tan grave, a ver.
perdón, que estoy moviendo todo el texto del lugar. Ahí va. Ahí tengo un poquito más tapado el viewport, pero creo que va a andar muchísimo mejor. Bien, la próxima puede ser que salga a través de Discord y con el restream que salga por todas las redes al mismo tiempo. Eso es algo que todavía estoy investigando. Les muestro rapidito qué es lo que voy a estar modelando entonces. Acá tienen que saltar algunas referencias. Desde ya les adelanto que esto no lo modelé previamente y también es un poco la idea de trabajar esto en tiempo real, de que si surge algún error o algún inconveniente o me tengo que detener a pensar un poco mejor cómo solucionar alguna parte del modelo, también lo esté haciendo en vivo, porque eso es algo que pasa, no es como los tutoriales que están editados o que están ensayados. Yo mayormente cuando grabo uno de los videos que ven en el canal, mayormente, no siempre, pero mayormente lo hago antes, una vez o dos veces antes. Lo pruebo, lo practico y lo grabo y después sale todo de una. No siempre tengo el tiempo de hacer eso, pero cuando puedo hacerlo de esa manera lo hago y me ahorro un montón de tiempo de edición. Y cuando no, bueno, hay que cortar por todos lados. Ahora, esto es en vivo, así que, como decía Tuzam, puede fallar. Vamos entonces arrancando con esto. Sí. Jon Snow. Mirá, la verdad que jamás me imaginé que Jon Snow iba a seguir mi cuenta de YouTube. Sí, sigo con Blender a full. De hecho, originalmente esta transmisión la iba a hacer con Blender, pero desistí porque hay alguien en el chat, no voy a decir quién, que me pidió ayuda con un modelo justo que es muy parecido al modelo que había planificado hacer ahora, pero trabaja con el Max. Entonces, lo voy a hacer con el Max y de paso le estoy dando una mano a quien lo necesite. Y justamente, ya va a venir alguna transmisión con el Blender. Tengo ahí esos tutoriales que todavía no terminé de editar. Pero lo que pasa es que le meto mano a tantas cosas que es difícil seguir siempre con la misma. Es decir, no puedo subir tutoriales de Blender toda la semana. Tengo una semana de ZBrush, otra de Real Flow, otra de Max, otra de... no sé si vieron el video de hace unos días que me dijeron hacete algo en Paint 3D de Windows y bueno, lo abrí, hice un garabato ahí. Hola Jonathan, buenas noches. Radiohead. Bueno, entonces esta vez no va a haber Blender, pero tal vez la próxima transmisión la haga con Blender. Bueno, a ver. ¿Qué cositas puedo meter acá? Ya tengo resuelto lo del chat. Qué golazo esto. Ahí está. Bueno, entonces, ¿ya vieron las referencias? Esas imágenes que les pasé recién hace un ratito en el slideshow son las referencias que voy a utilizar. Y todavía ni decidí con qué lo voy a modelar. No sé si voy a empezar con una caja, con un plano. Sinceramente, no tuve tiempo ni de analizarlo. Tampoco me tomé el tiempo. Es decir, esto fue a propósito. Podría haberlo hecho. Pero bueno, voy a arrancar. Hola, Paolo. Salud, Gracias por sumarte.
Y voy a arrancar entonces. Vamos a ver. ¿Con qué puedo arrancar? Bueno, en principio esta armónica en particular es una buena armónica. Es una armónica de Hohner, que es una marca alemana, si no me equivoco. Y este es el modelo Blutharp, que es básicamente un sándwich de dos plates de metal, con las lengüetas correspondientes, que son las que vibran para hacer sonar las notas. Y es un formato sándwich porque entre esas dos placas metálicas se pone el cuerpo de madera, que juega un sonido distinto a las típicas que uno suele conseguir ahora, que vienen casi todas de plástico, salvo que quiera poner un poco más de dinero. Y de hecho hay algunas hoy en día que son totalmente de plástico. La verdad es que no las había visto. Las vi hoy cuando estaba buscando referencia. No sé cómo sonará eso, pero esta suena muy lindo. Y además Hohner tiene un montón de submarcas como la Blues Band, por ejemplo, de segunda marca, y son más baratas y asequibles. Ahora sí, voy a arrancar por una caja que creo que va a ser lo más fácil para empezar. En principio voy a hacer todo sin unidades, es decir, voy a copiar solo de proporción, ¿sí? Así que es probable que vaya corrigiendo a lo largo del trabajo el tamaño. Yo, además, como les decía, he tenido varias de este tipo de armónicas en distintas notas. Entonces me doy una bastante buena idea de las proporciones que debe tener aproximadamente. Más allá de las fotos que tengo acá. Voy a convertir a Edit Poly esto. Y lo primero que voy a hacer es la madera que está acá en el medio del sándwich. En la armónica posta, en la armónica real, las maderitas que dividen cada una de las notas son palitos individuales, son maderas individuales, ¿sí? En este caso no lo voy a hacer así, lo voy a variar un poco, solo para acelerar el trabajo. Tengan en cuenta que al estar trabajando en vivo, no quiero que esto dure 10 horas, obviamente, si no se van todos a dormir. Así que creo que una forma de optimizar un poquito la velocidad de este modelo es que la madera del medio sea un solo bloque. Después hacer el V va a ser más rápido. Voy a convertir ahí tal poli entonces, si no es que ya lo había hecho. Y tengo acá 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, son 10 orificios y tiene que haber un espacio entre lado y lado que es más o menos un 20% del tamaño total a lo ancho, ¿sí? Entonces, voy a arrancar por dividir esa área, justamente agregando dos loops. Estos dos nuevos loops los voy a separar. Vamos a ver si el 80% va con esto o no. 80% es demasiado porque es el 80% entre ambos lados. Entonces me quedé corto, tenía que ser un poquito menos. 60%. Ahí quedó bastante bien la proporción. Y siempre teniendo en cuenta que estoy dividiendo esto, ¿no? Estoy dejando un espacio para empezar a hacer las perforaciones que van acá. Estoy usando el Max 2020. Hay algo que tiene el Max nuevo, el 2021, que se lo robaron a Blender. Y es la posibilidad de hacer extrudes hacia adentro. Non-manifold extrude, es decir, que si hicieron extrude sobre este borde, automáticamente ese polígono plegado que se iría hacia adentro se corregiría. Acá no se va a corregir nada. Así que le voy a dejar un pequeño margen. Ese margen lo voy a generar. Lo voy a probar primero con un inset, ¿no? De apenas un poquitito acá. Para los que fueron llegando recién, les comento que no voy a hacer por escala primero, sino que voy a tomar en cuenta proporciones. Y después, cuando esté terminado, lo voy a escalar. Esto quiere decir que probablemente esta armónica esté midiendo un metro de largo, más o menos, ¿sí? Y Pablo, puede ser que el 2020 tenga un mapeo de V casi automático. El Max 2020 tiene la herramienta de V actualizada, sí. No diría que es automático. El Max siempre tuvo esas
opciones ahí medias automáticas. Pero sigo prefiriendo el Rhizome UV o el Unfold, como le quieren llamar. Actualmente es Rhizome, la empresa le cambió el nombre. No sé por qué, si es una cuestión simplemente de marketing. Bien, no estaba muy seguro de hacerlo de esta forma, porque siempre las diagonales a los loops nuevos le van a agregar un poco de ángulo. Y eso sí que no está bueno. Pero lo voy a dejar así. Pinta que va a funcionar bien. Entonces tengo 1, 2, 3. Necesito hacer acá una cantidad de segmentos que voy otra vez a dividir en un espacio equidistante. Ahí está, ¿sí? Tengo 9 loops nuevos o 9 segmentos nuevos según esto. Y me está dando los 10 polígonos que necesito para hacer el trabajo. Voy a contar otra vez por las dudas, ¿eh? Yo calculé que eran 9, tienen que dar 10. Tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Le doy OK. Y ahora puedo proceder a hacer los orificios que continúan por acá con un inset individual. Y esto apunta por ahí un poquito más a la forma que tiene la versión plástica de estas armónicas, en donde no hay un plástico que divide cada entrada de aire, cada entrada o salida de aire, sino que es todo un bloque con las perforaciones en el mismo bloque de plástico, que es más o menos algo así. Y le voy a dar un poquito más de espacio. Efectivamente, esto genera que los orificios sean un poco más pequeños. Le voy a dar OK. Voy a hacer un pequeño extrude negativo, es decir, que lo voy a meter hacia adentro, esto así. Y le doy OK. ¿Sí? Para terminar esto, voy a suprimir esos polígonos que quedaron adentro. Y ya tengo una parte de la armónica. Voy a considerar lo siguiente. Este modelo no va a ser un low poly, pero va a andar por la mitad. ¿Qué tal, Ulises? Buenas noches. Va a andar por la mitad, ¿sí? Y sí lo voy a usar para tiempo real, pero no para un tiempo real muy exigente. Lo voy a pasar después al Marmoset Toolbag para hacer los materiales, para hacer los renders finales. Así que esto ya mismo lo voy guardando como armónica. Qué difícil, ¿no? Siempre tener en cuenta que como esto lo voy a bakear después, no lo voy a detallar muchísimo en esta versión del modelo. Carlos, ¿cómo te va? Abrazo también, gracias. Entonces, lo que haría acá es lo siguiente. Ya tengo una parte del modelo. Ahora estoy divagando, pero este divague es justamente porque estoy pensando un poco cómo lo voy a continuar. Sí, lo que estoy decidiendo un poquito acá es el tema de los biseles. Voy a hacer una prueba antes de seguir de aplicar el modificador chamfer. Voy a buscar con la X mejor. Voy a buscar acá el chamfer. Que lo voy a configurar obviamente un poquito más pequeño. Perfecto. Entonces lo que voy a hacer acá es lo siguiente en realidad. Voy a dejar este bisel. No, justamente... ¿Cómo te va? Justamente lo que decía era que no tengo, no me quedó ninguna de las armónicas que tenía. Ya en algún momento voy a volver a comprar. La última que tenía se la regalé a una sobrina. Bueno, Dead Ring, muchas gracias. Después, si querés saber quién soy, dale un vistazo al canal. Hay un montón de material, ¿sí? Franco, buenas noches.
Entonces, está bien, no le voy a hacer el bisel ahora en el modelo, lo voy a dejar para el, entre comillas, high poly. Quito el chamfer por ahora y ya le pongo a esto cuerpo interno, ¿sí? Hola Tito, ¿cómo va? ¿Todo bien? Justo tu pregunta el otro día fue una de las que más me gustó contestar. Ay, cómo me reí con eso. Ni bien leí la pregunta, ya está. Me hice toda la cabeza de lo que iba a filmar y no lo pude resistir. Bueno, vamos a ver. Entonces, la parte interna ya estaba muy simple. Voy a ir con la parte de arriba, que la vengo un poco, no evitando, sino que estoy craneando un cachito como la voy a hacer. Creo que me voy a atrever a partir desde una caja otra vez y a eliminarle algunas partes y empezar a hacer extrusiones con Shift en el caso de 3D Max. Que son las extrusiones mediante atajo acá. Dexter, ¿qué tal? Bueno, voy a continuar entonces por un plano. Vista superior para mí. Y voy a arrancar. Entonces no, con un plano no, perdón, con un box. Más que nada para darme una idea de las dimensiones de altura. Porque después este box va a terminar teniendo eliminada la parte de abajo, va a quedar hueco. Pero yo siempre digo, al principio de un modelo siempre hay que pensarlo como si viéramos la vía más bien pixelada, ¿no? O extremadamente low poly. Yo pienso una armónica más cuadrada, sin curvas, sin suavizado. Y básicamente ya está terminada. Me falta la cacha de abajo nomás. Pero el próximo paso acá entonces va a ser ocultar. Para convertir esto a Ital Poly y deshacerme de la base. Esto tal vez. Esta muesca que tiene acá. Que obviamente está generada por torsión o por presión. Eso estaría medio complicado sacarlo solo del modelo. Habría que dividir. Así que voy a ir por un camino primero un poquito más simple. A ver. Todavía lo estoy pensando, ¿eh? ¿Cómo demonios voy a hacer eso? Antes de hacer eso, me voy a ocupar de abrir estas partes. De forma que después sea más fácil de continuar. Entonces, ese es el frente. Estoy a punto de hacer una macana terrible para trabajar acá atrás. Tiene tres segmentos. Así que voy por Connect Settings nuevamente. Tengo. Lo voy a dividir solamente en dos. Dos segmentos. Ahí me gustó más. Y después lo que voy a hacer es agregar un loop de cada lado, como para darle el espesor que va a tener ahí en la abertura. Un solo segmento y deslizo este nuevo loop para este lado. Hago lo mismo del lado contrario. Y quedo igual. Y después le voy a agregar un loop horizontal a todo esto. Como por acá. No sé si se dan cuenta de la estructura que estoy armando. Básicamente es para hacer estas perforaciones que tiene atrás. Entonces ahora necesito. El del medio ya lo puedo eliminar. Voy a seleccionar este polígono y se va. Los laterales no los puedo eliminar porque me falta el espesor de la esquina. Entonces ahora voy a seleccionar estos. Voy a volver a Connect Settings. Y voy a usar Pinch. A ver si funciona. No funciona Pinch porque acá tengo una ruptura en la continuidad de la topología. Entonces lo que tengo que hacer acá es dejar estos dos segmentos nuevos. Se puede hacer de esta forma, ¿eh? Hay otras obviamente. Y voy a seleccionar. Los vértices, vértices de este lado, los del otro. Y con la herramienta escalar voy a alejar el eje X para que esté más cerca de la esquina. Y más o menos me coincida con ese tamaño.
Esto ahora me permite seleccionar los dos polígonos que quedaron acá y también darle suprimir. Epa. Ojo con esto, acá toqué por accidente. Ahí está, la herramienta escalar. Y me mandé una macana. Suprimir. Control S, ¿sí? Guardando todo el tiempo. Y sigo. Entonces, por ahora el modelo sigue súper cuadrado. Pero como componentes principales ya tengo la parte central, la parte del medio. La cacha, super low poly. Me faltaría darle las plaquitas para darle la forma de sándwich. Pero la verdad es que eso no va a ser muy difícil porque no voy a hacer las lengüetas que van adentro. Acá voy a hacer simplemente el modelo para hacer el render. No voy a hacer algo funcional o despiezable. Así puedo continuar con el workflow, ¿no? Otra vez, para los que fueron llegando más tarde, la idea es... Le pongo las referencias. Modelar un poquitito. Un poquitito no, modelar la armónica. Esta que ven ahora en el slideshow cuando aparezca. Digo cuando aparezca porque yo veo con un gran delay la pantalla que tengo acá al costado. Entonces, lo que están viendo ahora es la referencia real, son fotos. Bueno, y ahora estoy viendo un poquitito el frente, a ver cómo voy a resolver dos cosas. Primero, la curva en donde está el número de la entrada de vientos. La extrusión que va hacia afuera para el tornillo es bastante simple, en realidad. Como es más pequeña esta parte, podría agregar un par de loops horizontales. Los puedo separar un poquitito así. A ver. Algo más bien como por acá. Le doy OK. Y ahora voy a seleccionar esta arista de acá. Y con el shift presionado me alejo un cachito. Y ya tengo ahí la lengüeta o la solapita que va para ese lado. Me quedé un poco corto con arriba. Con el tamaño. En realidad está muy larga la parte de dentro del sándwich. Así que lo voy a arreglar. Voy a hacer hasta acá la lengüeta. Y después voy a hacer clic por acá. Voy a empujar este polígono para adentro. Y ahí está muchísimo mejor. Sí, lo que me queda hacer ahora, por supuesto, es corregir del otro lado. Así iré, pero profe, no lo está haciendo simétrico, no. Lo que sí va a ser simétrica es la parte de arriba. Y mira, Tito, cuando yo empecé a dar clases en DaVinci hace ya, este año, termina este año, se van a cumplir 14 años que doy clases ahí. Había solo dos cuatrimestres de 3D. Y en el 2012, más o menos, 2011-2012, que se recicló la carrera y se hizo otra vez desde cero el programa de contenidos de todas las materias. Bueno, ahí por suerte pude participar y logré que 3D se extendiera. Si ahora tienen 5 materias de 3D, no sé cuándo cursaste vos, cómo era, pero ahora tienen... No, tienen 6, a ver, déjame pensarlo mejor. Tienen modelado 3D, modelado... tienen una materia que es exclusivamente de motion capture y animación de personajes. Tienen una que es de render. Y se divide en render para tiempo real y render para tiempo diferido. Y después tienen la de simulaciones, que ven básicamente real flow y partículas. Después, en el último cuatrimestre, tienen una materia que es de Unity, donde ven realidad aumentada y alguna otra cosa.
Entonces, ahora hay un montón de 3D. Y antes de esas materias tienen cinema 4D. Después es toda animación más que modelado. Claro, exactamente. Claro, lo que pasa es que imagínate, si originalmente había solo dos materias de 3D y poniendo cinco materias de 3D todavía no alcanza, en realidad lo que es necesario es o una carrera solo dedicada a 3D, que eso no existe acá, no importa lo que les digan, a donde vayan a averiguar acá en el país, no existe una carrera oficial, ¿no? Digamos que sea con título terciario o universitario, que sea solo de 3D, no hay. Claro, Franco, animación computada, es que ya ni siquiera se llama así la materia. No se llama más animación computada las materias de 3D, por suerte. Bueno. Volviendo a lo que estoy haciendo. Voy a tirar entonces acá un Symmetry. Lo voy a invertir porque quedó al revés. Y lo voy a convertir ahí tal poli. Después veo si sigo usando Symmetry o no. Franco. Franco, ¿estabas antes? Sí, no me acuerdo si te había saludado. Por eso estaba chequeando ahí el chat. Bueno, y ahora tendría que ajustar un poquitito el ancho de la parte del centro. Y ahí quedó bárbaro, ¿sí? Entonces, sigo trabajando con algo que es súper, súper low poly. Tiene, obviamente, a ver, no estoy triangulando, tengo polígonos que no están cumpliendo ninguna función más que estructural en cuanto a la topología. Y por eso les decía que este modelo no va a ser un low poly optimizado para videojuegos, pero sirve para tiempo real. O sea, no va a ser un modelo súper cargado de polígonos. Y ahora lo que voy a hacer es separar esta esquina o separar este borde y voy a empezar a trabajar un poco la curva que va adelante. Vamos a ver. Lo que voy a hacer es separar. Directamente voy a separar esta parte de acá. Esto puede, me estoy metiendo en un lío, me parece, pero bueno, qué sé yo. Como les decía, puede fallar. Selecciono estas dos aristas, voy a usar split y eso queda separado. Básicamente, si ahora agarro las aristas de abajo, las puedo mover, las puedo alejar y ahí se puede ver la abertura. ¿Sí? Voy a llevar esto hasta el borde y después veo qué hago con esto porque la verdad es que el resultado por ahora es horrible. Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores. Durante esta transmisión. Acá entonces voy a observar el modelo desde una isométrica por ahí de left. Y voy a intentar solucionar un poquito esto. El problema es que incluso no lo puedo separar desde arriba del todo. Entonces voy a tener que arrancar con la bajada de la curva desde acá. Voy a tener que tirar esto a diagonal. Que no es algo con lo que me guste mucho hacer. Pero en este caso es necesario. Entonces, el próximo paso sería correr todo esto más hacia allá, ¿no? Estoy intentando armonizar esta curva que no quede muy, muy pronunciada. Y en principio se ve bien. En principio, ¿no? Ahora tengo que ver qué hago con este espacio que me quedó acá. Ah, podría meter un triángulo. Si a nadie le molesta, mete un triángulo. No, va a estar medio complicado de puentear. Igual. Debería, no debería unirlo porque tiene que haber una muesquita de apertura ahí. Como les decía, me metí en un bardo acá. Pablo, sí. Podría ser una carrera de eso, exclusivamente de eso. El tema acá creo yo que no funcionan o no le dan mucha cabida en general
carreras que no tengan salida laboral en el país. Es decir, 3D tiene salida laboral acá, pero el fuerte de 3D puede llegar a estar trabajar para afuera. Lo hablaba justamente en las preguntas que me hicieron el otro día en Instagram, que acá hay mucho trabajo de visualización y hay, no diría tal vez mucho, wow, qué bruto, qué trabajo, cuánto trabajo para publicidad de 3D hay, pero hay trabajo para publicidad con 3D. No, a ver, los triángulos y los N-Gon, si están ubicados de forma, entre comillas, correcta o digamos justificada, y el resultado final está bien, se pueden dejar ahí sin ningún problema. Si los triángulos tienen un tema cuando vos los mezclás para una animación de cine en un personaje, hay un tema cuando mezclás triángulos con quad. Pero es relativo porque fíjate que para optimizar un modelo para un videojuego son triángulos en realidad. Entonces, esto es un poco, no es que sea un mito, pero es un poco este tema de, ok, aprendí a seguir ciertas reglas, pero cuando sepas cómo funcionan vas a poder romperlas un poco cuando sea necesario, ¿sí? Lo que voy a hacer de momento es unir esto. No, no lo voy a unir, pero sí lo voy a acercar, lo voy a aproximar ahí. No es lo que originalmente planeé, porque la forma no me coincide al 100%. Está bastante cerca igual de lo que debería ser. Así que lo voy a soldar, ¿sí? Voy a agarrar estos vértices, le voy a dar clic derecho, colapsar. Colapsar. Va a quedar bien igual. O sea, no va a ser una copia fiel, fiel de esto. Va a quedar como un 98% de lo que sería la armónica de verdad. Y ese 2% me voy a tomar la libertad de no copiarlo. Bien, voy a arrancar un poco con las curvas que van acá, ¿sí? Viéndolo desde atrás, en general la chapa de la cacha superior es plana, pero en donde está la abertura de la salida del aire, salida o entrada, depende de qué nota se esté tocando, se hace un poquito más grande, ¿okay? Más grande y además tiene curva, es una pequeña curva. Voy a arrancar moviendo algunos vértices. Como no estoy usando simetría ya, voy a seleccionar de forma simétrica. Estoy trabajando en DB, pero muy poco. Estoy dando dos clases por semana nada más. Voy a arrastrar un cachito ahí para arriba. Ahí se empieza a aparecer. Incluso esto fue conveniente porque hasta se generó. Ni lo pensé esto, ¿eh? Solo tiré para arriba. Y estoy viendo que la distancia que hay entre este loop que ya había hecho y el borde que está allá me conviene bastante por este cambio de ángulo que tiene al fondo. Entonces lo voy a dejar ahí. Y voy a seleccionar este vértice del lado, de este lado, este vértice de este lado. Y lo bajo un poquitito en el eje Z. No demasiado. Y finalmente el vértice que está acá en el medio lo levanto un cachito más. Y acá tengo que otra vez armonizar la curva, emparejando un poquitito la altura del resto de los vértices. Voy a seleccionar este de acá. El simétrico, entre comillas. Lo levanto. Continúo con este. Lo levanto. Y el del medio lo bajo un poquitito. Y va, ¿eh? La curva de atrás ya está bastante parecida. Y ahora necesito hacer lo siguiente. Estas aperturas acompañan esa curva. Entonces voy a subir acá. Todo este centro va todo el centro más arriba. El centro sí está derechito.
Y acá, para no dejarlo a ojo, miren, puedo optar por usar la simetría, pero en realidad no quiero volver a repetir simetría acá. Entonces voy a tomar la altura del eje Z, que tiene este vértice. La voy a copiar directamente, si me veo hasta acá abajo. Copio la altura del eje Z y la pego en este vértice. Selecciono este vértice de acá, selecciono Z nuevamente, lo pego, clic, y le doy Enter. Sí, la referencia la tengo. En realidad no la tengo en otra pantalla. Les muestro, ¿sí? Lo que sucede acá es que cuando, si comparto la pantalla completa con el OBS, a veces cuando cambio de pantalla a pantalla pasa esto de que se genera una especie de infinito, como cuando pones dos espejos uno delante del otro, y es súper horrible. Entonces preferí cargar los archivos aparte, de manera que se los pueda mostrar para que los vean así cada tanto mientras voy generando el modelo. Así que ahí lo pongo unos segundos para que lo vean otra vez. Y fíjate, ahora voy a poner la cámara que tengo, me está apuntando de atrás. Y vas a ver, va, supongo que se puede ver un poquito, si no las agrando, que las imágenes de referencia las tengo acá de este lado, ¿sí? Están flotando ahí a la izquierda. Las tengo abiertas con el cuadro, el programa cuadro. Esta de acá, mirá, acá la estoy moviendo a propósito para que se vea un poquito. ¿Sí? Están sobre la pantalla, están pisando mi pantalla de trabajo. El chat también lo tengo colgado arriba del 3 Studio Max, porque si no es muy medio imposible ver qué me comentan. Entonces, esto para mí como base low poly está bastante bien. Lo voy a guardar, control S. Y ahora voy a pensar un poquitito cómo continuarlo, ¿sí? Voy a quitar de momento esto. Aún ni me voy a gastar en el tema de pensar cómo deberían estar suavizados los bordes ni nada de eso. Lo que me importa es que ya tengo una base con pocos polígonos y en la cual, si lo pienso bien, la figura está, digamos. Las cachas de abajo es exactamente igual. La diferencia es el grabado, ¿sí? Obviamente, para hacer este grabado idéntico tendría. Miren, lo busqué por todos lados. Si había alguna reproducción plana, blanco y negro, escala gris y lo que fuera, no está. No conseguí ninguna imagen blanco y negro o la escala de grises que sea solo el grabado que hay en las marcas más típicas de armónicas. Por lo tanto, voy a usar algunos alfas que ya tengo, como para por lo menos meterle un grabado de algo, aunque no sea lo de la armónica, y que quede con alguna terminación. Sí. Sí, las imágenes de la referencia sí aparecen al toque. Estas son de. Si no me equivoco, estas imágenes son de. Ay, ¿cómo se dice? De Amazon, me parece. De la tienda online. De afuera, ¿no? Miren, justo la cerré la pestaña donde había descargado esas imágenes. Así que no me acuerdo de la fuente, pero sí es alguna de esas tiendas online de afuera. Bueno, entonces acá voy a pensar un poquitito más. No, no tribal, no, porque tengo unos alfas buenísimos que son los que estuve usando para el mueble ese de low poly que subí hace poquito. Y creo que voy a aprovechar esos. Bastante buenos. Entonces, acá la curva, la verdad es que es bastante pronunciada. Sinceramente, si intento generar esa curva tan grande solo mediante normals, no se va a ver bien. Entonces, me la voy a jugar acá y le voy a dar un bisel. A ver, atrás, y atrás también es bastante grande. Voy a probar algo, a ver.
¿Qué pasa con el modificador chamfer? La verdad es que quedó bastante bien sin tocarle casi nada, ¿eh? A ver si le pongo más segmentos, me parece que va a andar mejor. Y es un golazo, porque toqué dos botones y ya quedó. En todo caso le mando... Ah, pero acá se genera una ruptura en los normales, a ver, por esos triángulos. Voy a corregir el... No, el dep no. Ángulo mínimo. A ver ahí. Uy, ahí me rompió todo acá al costado. Bueno, hay que buscarle bien los parámetros. Ahí está. Joya. Bueno, entonces me quedo con un ángulo mínimo de 42,17 grados. Un poco rebuscado el número, pero ahí se suavizó bien. Me gusta cómo quedó. No encuentro nada demasiado raro. Hay alguna... 1, 2, 3, 4. Bueno, tiene 4 lados. Ok. Zafa. Este... ¿Sabes qué? Yo no puedo creer. Bueno, YouTube está censurando mucho últimamente. Es como que tiene un nivel de censura terrible. Lo digo porque Franco mandó acá un mensaje que no tiene nada realmente subido de tono. Y YouTube me dice, uy, mirá este mensaje que te mandaron. No lo vamos a publicar. Perdón, pero es cierto. Este mensaje fue retenido, dice acá. Bueno, qué sé yo. El rey de la censura es ahora YouTube. Más sí, a ver. Acá me da varias opciones. Ahí va. Supongo que apareció. A ver. Creo que ya está bien. Igual ahora no aparecen triángulos. Ya no hay más triángulos. Los triángulos malos. Bueno, lo bueno de esto es que ahora puedo usar el symmetry en el eje Y. No. En el eje Z. Puedo entrar a symmetry y corregir el espejo para bajarlo. Sí, que corro el espejo para abajo y ya tengo la cachita abajo también. Bueno, voy a pasar a hacer la parte de sanguchito. Eso es fácil, porque en realidad no es más que un plano. Lo que sí quiero hacer acá es meterle un bisel a la madera, porque tiene un bisel duro. Si lo voy acá de cerca, es un bisel con ángulo, no es un bisel redondeado. Entonces, está bien justificado que no le aplique un suavizado a esa esquina. Después, para desplegarlo a su vez, ¿no se va a complicar con el chamfer? Uy, sí, olvídate. Se va a complicar. De hecho, ahora que lo pienso bien... estas esquinas no las voy a... No las voy a suavizar. No tiene sentido suavizarlas. Le voy a mandar la chapita arriba, que es lo que quería hacer. Para eso, vuelvo a dejar visible solo la parte del medio. Voy a la vista top. Y para esta parte voy a usar una topología que va a tener N-Gons, básicamente. A ver. Voy a tirar un box por acá. Podría hacer un spline y después usar la configuración. ¿Cómo se llama esto? Podría usar la configuración de Rounded Corners. Pero en realidad lo que quiero hacer acá es plantar bien los bordes, así que voy a convertir esta caja edita al poly. Voy a seleccionar los vértices de este lado, del otro lado. Los voy a acercar acá. Ahí está.
Hago lo mismo del otro lado, si es family friendly o nada. Igual el video sigue, seguiría estando visible. El problema es que afecta, hasta donde tengo entendido, afecta a la monetización. Y puede ser que aparezca una leyenda que ya me apareció en algunos videos donde explicaba anatomía humana. Me aparecía la monetización en naranja y me decía contenido restringido. No todos los auspiciantes usarán este video para mostrar publicidad. Ah, bueno, qué sé yo. Ahí va, quedó un poquito alta. Simplemente voy a seleccionar este polígono y lo voy a bajar. Ahí, en proporción al resto de la armónica, creo que ahí está bien. Y a esto sí, le voy a aplicar un bisel en los bordes. Voy a seleccionar las cuatro esquinas. Pero no va a ser con modificador, simplemente va a ser un chamfer. De apenas unos milímetros. Ahí, 2 milímetros de bisel. Sufi. Sufi, sufi, sufi. Listo. Esto lo paso para abajo. Es importante el tema de los nombres de los objetos. Yo acá todavía no cambié nada. Se llama todo Box. Box 1, Box 2, Box 3, Box 3, Box Day. A ver si le subo un poquitito más. Ahí está. Bueno, voy a empezar a acomodar todo esto. Ahora quedó superpuesta la chapita arriba, la acomodo. Voy a acomodar el symmetry también. Y casi, casi que está el modelo, casi. Me falta un cachito todavía, pero no está muy lejos de terminarse. El modelo, no el video. ¿Alguna pregunta? Voy a parar un minuto solo para enfriar mi cerebro. Hola Tyron, el modelo lo estoy trabajando en 3D Studio Max. Estoy usando el Max. Se me colgó una de las cámaras. A ver si se recupera. Lo dudo mucho. A ver si puedo solucionar este temita de la cámara. Bueno, tengo un temita acá, se me colgó una cámara, se me colgó. No es que se me colgó una cámara, pateé el cable y se desenchufó. Y ahora cuando la vuelvo a enchufar no funciona, así que me parece que la cámara de fondo. No puedo recuperar la cámara. Demonios. Sea, está funcionando, pero el OBS no me la está reconociendo enchufada otra vez. Ahora sí puedo.
Ahí estoy leyendo las preguntas, ¿eh? Repican. Estoy viendo si no hay un reset. A ver. Deactivate. Ahí está. Bueno, no había un reset, pero había un desactivar, activar y ahí funcionó otra vez. Así que, joya. A ver, las preguntas. Si estoy usando 3D Max por algo en particular. Sí. Primero, estoy usando 3D Max porque justo yo venía planeando hacer justamente una armónica hoy. Porque esto lo comenté muy, muy al principio de la clase. Y justo alguien está modelando una armónica y necesitaba una mano. Y lo iba a hacer con Blender la transmisión, pero dije, bueno, como ahí trabajan con Max, lo voy a hacer con el Max. Y ya está. ¿Qué más me preguntaron? ¿Vas a dar el curso de modelado y render en Devel el año que viene? Sí, pero te cuento que falta mucho porque en realidad la fecha en donde yo puedo empezar a dar clases otra vez es en mayo del año que viene. Y de hecho, es la primera fecha dentro de cuatrimestre en donde aparece un curso de 3D ahora en DB. Así que falta un montón. Faltan como 7 meses. 6 meses. ¿Qué componentes me recomendás para que Blender me funcione bien? Mirá, Blender funciona casi como en una calculadora Casio, básicamente. Así que para lo que sea, modelar no necesitas una gran computadora. Después, si hablamos de render, lo cierto es que cuanto más potencia tengas en el equipo, mejor. En general, no hay una cosa que te pueda decir, tiene que ser esto, 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 sí o sí, no. Es cuanto más potencia, mejor. Más RAM, disco más rápido, procesador con más núcleos, etc. Bueno, y la placa de video también. Tutorías. Estas fechas. No, pero sí voy a estar dando masterclass. Esta es una masterclass gratuita. Pero ya estuve dando unas masterclass pagas de temas en particulares. Pero no son tutorías. No son tutorías. Son. Las masterclass son planificadas. Así que no, en principio no. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, lo de los componentes. Listo, ya está. Bueno, creo que es momento de cambiar el tipo de vida. Normalmente lo doy yo ese curso, pero no sé todavía si lo voy a dar, porque básicamente el tema es que yo en DaVinci suelo dar 46 horas de clase por semana. Que es un montón, te imaginarás. Creo que eso planta un poquito el tema de mi dedicación a la enseñanza. El problema es que con la cuarentena y una nena que nació en la cuarentena, es decir, tengo una nena. Creo que ya no diría recién nacida, pero tiene 5 meses. Y con un hijo de 3 años que no tiene escuela, es imposible dar clases en vivo durante el día. Imposible. Básicamente porque los estoy cuidando y puedo hacer trabajos por ahí donde estoy en la computadora cada tanto durante el día. Por eso las transmisiones son a cualquier hora. Ven que arranqué a las 12:30 de la noche con este vivo. Si no, serían un poquito más temprano. Entonces, no sé. No sé qué va a pasar con ese curso. Qué sé yo. Por ahí lo puedo dar, por ahí no lo puedo dar. Pero la verdad es que no lo voy a saber más hasta que sea cerca de la fecha de inicio. No sé qué edad tenés, pero tal vez porque cuando duermo, uf,
Más o menos entre las 3 y las 6 de la mañana. Ponele, 3, y con suerte entre las 6 y la, entre las 3 y las 7. Bueno, sigo. Seguimos, seguimos. Creo que ya está. Bebida nueva. No sé por qué la tiene en el shop, pero bueno. Igual siempre estate atento porque yo en verano doy cursos por mi cuenta. Son cursos míos que no son los mismos que doy en escuelas. Así que estate atento porque cuando los publique por ahí hay alguno que te interese, ¿sí? Adopción masiva en los estados de chat. Bueno, sigo. Es decir, si doy los cursos míos, los voy a dar en días y horarios en donde yo pueda darlos. No van a ser a la madrugada, probablemente sean, no sé, un sábado a la mañana o un jueves a la mañana, algo así por el estilo. Lo que pasa es que el curso que vos me decís es de lunes a viernes de 18 a 22. Entonces, todavía no estoy seguro si lo voy a poder dar, la verdad. Bien, volviendo al Max. Las partes principales ya están, o sea, tengo las tapitas. Lo próximo que voy a hacer antes de seguir modelando es ponerle el nombre que corresponde a todo. Y sí, convierto todo a Digital Poly para volar de acá los modificadores. Y le voy a poner a esto tapa sup de superior. No las tengo separadas las geometrías, pero la verdad. Tapas, a ver, déjenme pensarlo bien. Lo voy a dejar unido, le voy a poner tapas en plural. El sábado de la mañana seguro algún curso voy a dar yo por mi cuenta, eso sí. Bueno, entonces tapas, tapas. Y ahora voy a unir estas dos, voy a ir a Touch para unir las dos chapitas del sándwich. Y ya está, a esta parte de la chambuche. Cuerpo. Cuerpo internet. Les aseguro que yo no escribí internet ahí. Me lo debe haber cambiado el autocorrect. El de Unreal lo estoy armando. Y me va a llevar un tiempo armarlo. Pero empecé a armarlo hace 3 semanas, así que tranqui. De hecho, voy a pie de plomo porque va a salir el Unreal 5 y es muy probable que todo lo que yo venga planificando para el curso del Unreal no sirva. Así que sí, faltan los tornillos, Paolo. Ahora lo voy a hacer. Entonces hay que ver, porque yo estoy armando el curso del Unreal, pero es el Unreal 4. Y la verdad es que lleva mucho tiempo armar contenidos y eso. Y quiero ver qué pasa cuando salga la Unreal 5. Porque es muy probable que cambie muchísimo la forma en la que se trabaja. No sé si se va a adoptar rápido el Unreal 5. Pero por lo menos que va a ser distinto, eso seguro. Bueno, entonces tengo tapas. Chambuche. Cuerpo. Y faltan los tornillos. A ver. Para los tornillos, la verdad es que haría trampa. ¿Sí? Voy a usar un plugin. Si hay algo que le falta a 3D Studio Max, es una herramienta para hacer tornillos. Voy a mostrar algo así rapidito. Que no estaba planeado. Igual no lo voy a trabajar, no voy a entrar en profundidad porque después voy a hacer un tutorial sobre esa herramienta en particular de Blender que la vi esta semana y me voló la cabeza. Es una herramienta para hacer tornillos y tuercas. ¿Por qué 3D Max no tiene eso? 3D Max no tiene ninguna herramienta para hacer una rosca.
No se pueden hacer roscas con las herramientas incluidas en 3D Max. ¿Por qué? ¿Por qué Autodesk? Tenés 5.000 herramientas adentro de 3D Max, más de 5.000. ¿Por qué no tenés una herramienta para hacer una rosca? Una rosca que funcione, no la mentira de la helicoidal y restársela con Boolean. Entonces voy a hacer algo. A ver si lo puedo agregar acá fácil, el Blender. A la vista. Sí, usé el Renderman. No me termino de cerrar, es decir, está bueno el resultado, es como muy particular, no está optimizado para máquinas chicas, eso es algo que noté, me parece. Con máquinas chicas me refiero a máquinas buenas, igual, de escritorio. Acá supuestamente el OBS me tiene que dejar agregar el Blender fácilmente. Ping, ahí está. Igual esto es solo. Agregó el Blender, pero me tapó la cabeza, no importa. Es solo para mostrar 2 segundos. 2 segunditos. Que acá ya viene incluido algo. Si yo voy acá a Add, Mesh, Bolt. Está bien, no está activado de forma predeterminada, pero en Blender hay muchos plugins que ya vienen con Blender. Y si los activás, bueno, básicamente acá tenés una tuerca. Y se puede ver en las propiedades, que no son las de NF. En las propiedades se pueden cambiar un montón de parámetros del tipo de tornillo, tuerca, etc. Bueno, y todo eso debería estar incluido en un software como 3D Studio Max. Pero bueno. Volviendo a lo que estaba haciendo justamente. Dice acá, capaz armando una Quick Starter con guita que se junte, pero podemos ver. Yo te estoy esperando que llegue a Argentina la licencia indie de 3D Studio Max. Solo para saber cuánto va a costar. En Brasil está $14 por mes. Es algo pagable. Quiero aprovechar este video para contarles a los que no me siguen en Facebook o que no me siguen en ninguna red y solo me siguen en YouTube. Que estoy bastante decepcionado con la gente de Marvelous Designer. Bastante decepcionado. Hace unos 3 o 4 años más o menos compré la licencia perpetua del Marvelous Designer 9 a través de Steam. Bueno, igual ya sabemos que cuando uno compra algo a través de Steam, las actualizaciones son básicamente de una sola versión. Pero aunque hubiera comprado la licencia perpetua fuera de Steam, para actualizar el Marvelous Designer hay que pasarse a una suscripción. La suscripción es muy, muy cara para lo que es el cambio dólar argentina. Si hay alguien mirando el video que es de afuera, el dólar en Argentina. El dólar en Argentina, si uno lo vende, está algo de 80 pesos. Hoy es 28 del 11 del 2020, está entre 80 y 85 pesos. Pero si uno quiere comprar algo en dólares, está como 140. Con suerte, hoy está 140. Hace poco estaban 170. Entonces, el Marvelous Designer va a costar, ya cuesta porque ya lo publicaron, $40 por mes. Es un montón de dinero. Ahora les voy a decir por qué es un montón de dinero. Rápidamente, ya les digo que hoy son 5.000. No, ¿qué estoy diciendo? 40 por. Con todos los impuestos y toda la bola y todo eso. Son 6.800 pesos por mes. Para poder usar el Marvelous Designer 10. Y yo pagué la licencia perpetua hace 3 años o 4 años. Algo de 5 mil pesos. Entonces no tiene el más mínimo sentido de números que ahora haya que pagar 7 lucas por mes para poder usar el Marvelous Designer, la versión nueva de Marvelous Designer. Porque con eso compro 10 licencias de 12 licencias de Marvelous Designer 9.
Y al año, bueno, ni hablar. Son como 100 mil pesos. ¿Sí? Y estoy hablando de la licencia indie. Si tuviera un estudio y tuviera que pagar otras cuestiones, sale muchísimo más caro. Pero bueno, en fin, no importa. Quería expresar esto libremente porque la verdad que en algún momento pusieron en Facebook que estaban considerando que el precio iba a ser más bajo. No bajaron nada, ni un centavo. Así que es impagable. Seguiré con el Marvel's 9 hasta que se oxide. Bueno, en fin, perdón, sigo. Con los tornillos. Perdón, hace como 1000 años que Pablo me dijo los tornillos. Vamos a ver. Le decía que voy a hacer trampa con los tornillos. Porque voy a usar booleans para hacer los tornillos. Pero voy a usar un plugin que se llama Open Quad Remesher. Que es un plugin para hacer retopología automática. Y es del mismo programador que hace el código del ZRemesher. Es decir, de la retopología automática de ZBrush. Entonces, voy a arrancar con. A ver. Voy a extender primitives y voy a usar un chamfer seal. Un cilindro con bisel. Al cual ya mismo le voy a eliminar las cosas que me van a estar sobrando. Que son todos los polígonos de abajo. Chau. Está gigante el tornillo, ya sé, pero después va a ser más fácil. Voy a poner un par de polígonos más. Esa topología no me gustó nada. Entonces voy a hacer un arreglo en la topología de la tapa. ¿Por qué no considero usar software pirata? Porque trabajo 100% freelance. Y dependo mucho de trabajar con las herramientas legales. Trabajo aparte con clientes. Trabajos que hago suelen ser para clientes grandes, como marcas como Coca-Cola, Nike, etc. Bueno. Y es importante tener el soporte de los programadores, digamos. Y aparte. Bueno, es la herramienta de trabajo. Si uno trabaja en un estudio, bueno, en realidad la responsabilidad de las licencias y el software legal pasa en realidad por el estudio. Pero en mi caso yo trabajo acá. O sea, trabajo en mi casa y tengo todo legal. Es decir, 3Studio Max lo uso para enseñar. Tengo la licencia de estudiante. Pero hoy en día todo lo que es modelado 3D, modelado, solo modelado, Blender y el Z-Modeler. Hace bastante. Y la verdad es que no tengo mucho trabajo en sí de modelado. Tengo mucho trabajo de escultura. Y está bueno eso. De escultura o de render de productos. Y en ese caso, por ejemplo, uso Keyshot. Keyshot lo tengo pago. Ahora que el Marmoset 4 tiene Ray Trace. No me va a reemplazar a Keyshot porque Keyshot tiene unas características muy, muy particulares para hacer render de productos. Pero en algunas cosas voy a empezar a usar más el Marmoset que el Keyshot. ¿Sí? El Marmoset también lo tengo legal. Todo el software que uso para trabajar lo tengo legal. Es así de simple. No hay vuelta que darle. La ventaja de usar el software legal es el soporte y obviamente mantener las cosas limpias en el laburo y no estar con la cola entre las patas por si alguna competencia quiere hacer algo desleal y decir no, pero este trabaja con software ilegal. Bueno, no, mira, acá tengo todas las licencias de esto y listo. Yo no opino ni me meto con cómo trabaja cada uno, con que si puede o que si no puede pagar una licencia. Eso va en cada uno y entiendo igual la cuestión nacional o latinoamericana sobre las licencias y la dificultad de pagar una licencia con el cambio. El cambio es todo carísimo. Todo carísimo y cada vez es más caro. Y menos posible de comprar o de pagar una suscripción. Yo me di de baja de un montón de suscripciones hace
3 o 4 meses porque siguieron agregando más impuestos, más impuestos, más impuestos. Empezaron a bloquear cada vez más cosas y le terminé dando de bajo un montón de servicios que en algún momento usé para trabajar. Como por ejemplo Polygon.com. Pero hoy es carísimo. Polygon está a $25. Y $25 con todos los impuestos que le pusieron al dólar. Está como cada dólar hay que pagar como $170 más o menos. Y son $25 y es una fortuna. Y lo cierto es que Polygon lo usé muy fuerte durante 3 años. Y el último año casi ni lo usé. O sea, me bajaba lo que aparecía de gusto. Y lo terminé dando de baja. Impuestos para pagar impuestos. En fin. Voy a cerrar esta parte. Voy a hacerle con un shift, una topología un poquitito más utilizable. Y acá lo voy a cerrar. Pac. Pero ojo. Ojo acá. Porque, insisto, voy a darle la forma final con un boolean. Y después lo voy a trabajar con un plugin para hacer una retopología automática. Entonces lo voy a convertir a Ital Poly. Esto lo explico también un poco en una conferencia que di de fotogrametría, cuando conté un poco mi trabajo de investigación y el trabajo que hice para Nike. El tema, la importancia de la licencia y el soporte de ZBrush. Porque en ese trabajo que estuve haciendo para Nike, me encontré con algunas cuestiones técnicas de fallas que surgían de ZBrush. Y era ticket de soporte para la gente de Pixologic. Miren, te dejan poner una selección de nivel de importancia de la consulta. Importancia máxima. Y le pones en el título cliente Nike. Me está fallando tal procedimiento. ¿Qué está pasando? Voy a dar una mano y a las 2 horas hay alguien contestándote. O al otro día que te contesta, pero cuando te contestan están ahí para vos. O sea, te contestaron y vos al toque le decís, sí, mira, estoy. Y te lo solucionan. Dicen, bueno, mira, a ver, probá esto, lo otro. Así que también vale la pena por eso, ¿no? Blender es gratis, pero el soporte oficial de Blender cuesta $20 por mes. O sea, hay un equipo de soporte oficial de Blender que no es súper súper viejo, digamos, es algo bastante nuevo. Pero bueno, obviamente vamos a hacer acá. ¿Qué son estos Philips? Son unos Philips medio raros, medio aplanados. Bueno, si alguien me tuvo de profe y me vi haciendo un tornillo, ya saben lo que voy a hacer. Primero me voy a deshacer de este segmento de abajo. Me está sobrando mucho. Voy a agarrar un box. Que lo voy a centrar a esta parte del modelo. Voy a crear dos loops de costado con Connect Settings. Tengo dos loops nuevos acá, verticales. Y después, estos dos nuevos loops que me dan estos polígonos de lado y lado, los voy a extruir para hacer primero una forma de cruz un poco más pareja. Y finalmente, el polígono que quedó abajo en el medio lo selecciono y lo muevo para abajo. Y acá ya tengo la punta del Philips. Poquito más grande, vamos a hacerlo un poquito más grande y se la voy a restar mediante un boolean al modelo de abajo. Usamos los que ya vienen. Ahí, segunda solapita. Attach. No, perdón, attach no. Acá me tengo que ir hasta Compound Objects.
pro boolean. Y voy a add operands. Acá tiene que estar subtract ahí activado. Y nada, porque no estaba superpuesto. ¡Ja! Genialidad. Tendría que haber bajado un poquito más, como por acá. Operands, ahí está. Ah, no, esto falló porque yo abrí el tornillo, abrí la base antes de tiempo. Tendría que haberlo dejado cerrado hasta este momento. Hola Nacho, ¿cómo va? Mirá, te cuento lo que me pasó a mí con Adobe. Yo empecé a pagar la suite completa hace unos 5 años, 180 pesos por mes. Hace unos 5 años. Lo cual era un precio genial. Hace 5 años ni siquiera era de 180 pesos. Tampoco era caro. Y obviamente esos 180 pesos en parte... Ah, ese edita el poli. En parte eran porque tenían la licencia de docente. Así como está la licencia de estudiante. Y pasó algo rarísimo. Ese precio... Pero tuve durante 5 años. O sea, durante 5 años, toda la suite de Adobe la pagué 180 pesos por mes. Y hace más o menos 2 o 3 meses, avisaron que iban a cambiar el diseño de la parte de suscripción, qué sé yo, y que tenía que volver a suscribirme. Y yo me imaginaba que iba a pasar, obviamente, cuando me voy a volver a suscribir, porque no existe más la página. O sea, deja de existir la página de suscripción que había antes. Y para renovar la suscripción, sí o sí tenía que poner renovar la suscripción, qué sé yo. Y claro, ahí me tiró los precios actuales. Pero igual no era muy caro, ¿eh? Sí, con la licencia de docente, toda la suite costaba 2.500 pesos por mes. Pero para mí era mucho porque no estoy usando la suite completa. A ver, hace 5 años sí por ahí usaba... El After, el Premiere, el Dimension, la verdad que no lo usaba para trabajar, pero estaba muy interesante tenerlo para mantenerse actualizado en eso. Toda la parte de diseño web hace mil años que no la toco. Pero sí vengo usando mucho Photoshop y Lightroom. Y justo ahí había un paquete de Photoshop y Lightroom que está a 300 pesos por mes. Sigue estando a 300 pesos por mes. Entonces me pasé de tener toda la suite a solo Photoshop y Lightroom. Y acá voy a pasar, volviendo al modelo. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo va? Con el Pro Boolean nuevamente. Ahí está. Bueno, y acá tenemos el resultado indeseado de los booleans. Que hay aristas por cualquier lado. La verdad es que igual nunca vi un resultado tan loco. Es la primera vez que veo aristas tan fuera de lugar. Me voy a eliminar la parte de abajo que no la voy a necesitar, pero acá es donde quiero aprovechar este plugin que es el Quad Remeasure, Open Quad Remeasure. Insisto, este plugin lo programa la misma persona que hace el Z Remeasure de ZBrush. Le voy a poner Target Polygons Count, no sé, 250 polígonos, aunque parezca mucho para un tornillo, y es muy probable que no alcance para que esto quede prolijo, pero hay que hacer la prueba. Por las dudas lo duplico y le aplico la retopología automática a ver qué hace. Ah, bastante bien, nada mal. Yo diría que quedó, es un golazo. Sí, está perfecto. Hay triángulos, sí, cosa que me preguntaron antes, pero esto es como súper inevitable. ¿Cómo me genero ahí un quad para llegar a esa forma? Bueno, y se va el boolean. Chao, boolean horrible. Andate a tu casa. Después, obviamente, acá hay cosas que... Hay loops que sobran y los puedo sacar directamente. Tiki. No sé de qué post hablarás. Pero alguna vez conté, creo que también en un vivo, el tema de que un estudio en el que trabajé hace mucho tiempo atrás, uno de los empleados que renunció
les mandó a un agente de software legal. Y la pasaron bastante mal porque tenían todo, todo trucho. Y era un estudio chiquito, pero en publicidad se mueve mucha guita. Tenían la plata para pagar las licencias. No era un estudio que decías, ah, no, no. Acá no pasa guita y no puedo pagar nada. No, nada que ver. Acá usé Control y Backspace para eliminar esos loops y reducir esa carga poligonal extra que tenía el alto del tornillo. Voy a poner de nombre Allen. Lo voy a ubicar donde debería ir, pero le voy a reducir el tamaño, obviamente. Como verán, no estoy centrando prácticamente nada, lo estoy trabajando totalmente a ojo. Esto es un poco también el objetivo de hacerlo rápido. 12:30. Bueno, 1:25. Hubo bastante charla también, para los que van llegando ahora a la fiesta. Estuvimos charlando bastante, hubo consultas. Blender es un golazo. La verdad que hace unos años cuando arranqué, primero, hace varios años atrás tuve que aprender a usarlo porque pegué un laburo en un estudio donde usaban Blender. Y el trabajo era de supervisión. No necesariamente necesitabas... Ok. No necesariamente necesitabas saber Blender, pero sí tener bastante conocimiento de 3D y de modelado en general. Entonces, la supervisión la podría haber hecho sin conocer Blender. Bueno, otro día intento leer ese nombre, gracias. ¿Qué tal, Nahuel? Falta, falta todavía, ¿eh? Ahora se vienen los UVs y después el texturizado. Así que en ese momento aprendí a usar Blender para no estar en la nada, digamos. No quería ir a supervisar un trabajo, aunque yo nunca fuera a tocar la computadora con la que estaban trabajando. No me daba la cara para encarar un trabajo de supervisión. Por más que fuera solo para revisar cuestiones de topología y eso, sin saber usar el software que iban a estar sentados usando. Así que lo aprendí y en ese momento manejaba bastante la parte de modelado. El Cycles recién había salido. Y la interfaz de... La odié. Odiaba la interfaz de Blender. Estoy hablando de hace, no sé, 7, 8 años atrás o más. Y ahora me gusta lo que hicieron con Blender. Está muy bueno. No, no utilizo ese tipo de software. Primero porque está muy orientado para gente que sabe cosas mucho más técnicas que yo, es decir, para ingenieros de verdad, así que no los uso, normalmente no los uso para trabajar. Sí, los he visto, los he probado. Mirá, me parece que los dos, yo diría que los dos por igual. Hay una gran diferencia en cuanto a los atajos y el workflow de algunas cosas por una cuestión de experiencia. Porque tengo como, no sé, 20 años de 3D Max. No, sí, 20 años de 3D Max. Arranqué de muy niño, o sea, iba a fiestas de 15 cuando arranqué con 3D Max. Y bueno, tengo muchos años de experiencia, por eso fue medio por suerte. Yo no es que elegí 3D Max para empezar a aprender 3D. Es lo que me instalaron, lo que me instaló alguien en ese momento cuando tuve mi primer computadora. Pero hoy me siento cómodo modelando en cualquier programa en realidad. Cada programa tiene sus cosas, tiene sus herramientas o no tiene herramientas que otros sí. El Blender, lo que me gusta del Blender es que tiene algunas herramientas que me gusta más cómo funcionan para modelar. Y el Max, no es que me guste más,
pero estoy mucho más acostumbrado a los atajos. O sea, yo no miro el teclado en ningún momento, obviamente, y con el Blender todavía tengo que a veces bajar la vista y ver qué estoy haciendo. Pero eso es por una cuestión de experiencia. Bueno, creo que como modelo base, esto está perfecto. Casi la vida entera de la mayoría de tus alumnos. Es cierto, es cierto. Bueno, está todo nombrado, los tornillitos tienen nombre, está todo nombrado. Es momento de hacer los UVs. Pero antes de eso, hay algo importantísimo acá y es el tema de los materiales. Substance Painter, por lo menos de parte de 3D Max, va a necesitar que cada parte del modelo tenga un material asignado. ¿Sí? Tenga un material asignado con el nombre de esa parte. Porque si no, no los va a reconocer como objetos individuales. Entonces, acá yo tengo un script que se llama Substance Matte Tool o Matte Substance. Es un script que hice yo, que lo pueden encontrar en scriptspot.com. Y lo que hace es básicamente crear un material en blanco, un material estándar en blanco para cada parte del modelo, lee el nombre del modelo y se lo aplica al material. Y ese material se lo aplica a esa parte del modelo. Es decir, si el modelo tiene pocas partes, no lleva mucho tiempo abrir el editor, crear un material, poner un nombre y aplicarlo. Pero si tengo un modelo de 300 piezas, este script con un clic hace todo el laburo. Entonces, ok, no tengo 300 piezas, pero ya lo tengo acá, así que le hago clic. Me dice que falló. ¿Por qué falló? Bueno, no sé, me tiró un error que después revisaré, pero básicamente funcionó. Me creó 5 materiales. Cada material tiene el nombre de cada una de las piezas y están aplicados, ¿sí? Entonces ahora sí tengo un modelo listo. El script, mirá. Espera, lo voy a dejar el link acá en el chat, que va a ser mucho más fácil de encontrar de esa manera. No sé si tiene el mejor. No sé si le puse el mejor nombre. Pero ahora ya es tarde para cambiarlo porque no es fácil que te aprueben un script en scriptspot.com. Y la verdad es que modificarle el nombre ahora sería medio complicado. Scriptspot.com. Ya les paso el link si alguien lo quiere usar. También sirve para el Element 3D de After Effects. Diego Vías. Ahí está. ¿Por qué? Porque le puse un nombre muy largo a la publicación. Le puse Substance and Element 3D Material Preparation Tool. What the fuck? ¿Quién va a buscar un script con todo ese nombre? Entonces. Uy. Yo cuando vi los cursos de 3D no sabía qué hacer con eso. Y ahora veo que son. Ahí está el link. Obviamente es gratis. Hay un tutorial de cómo instalarlo, cómo usarlo, en fin. Ya está. Esto está listo para ser exportado, ¿eh? Si tenés varios modelos y si pones script, se asignan para cada uno diferente. No, podés tener varios modelos en el mismo proyecto, ¿no? Siempre y cuando yo le hubiera puesto el diegote. Yo le digo, ¿cómo te va? Que falten los tornillos en la parte de abajo. Sí, es que en realidad en la parte de abajo suele ir una tuerquita, no un tornillo. A ver, voy a chequear las referencias. Abajo. Sí, efectivamente, abajo es una tuerquita. Vamos a dejarlo así igual. Hola, Tatiana. De nada. Bueno, entonces voy a exportar. Voy con mi export.
F de X. Y voy a mandar. Acá puede llegar a surgir un problema con los pivot. Voy a probar a ver qué onda. Es probable que me arrepiente y lo termine exportando en OBJ. A ver, creo que voy a evitar el posible problema y ya directamente lo voy a exportar en OBJ. Hay un tema con los OBJ y 3 Studio Max 2020. No intenten importar un OBJ en el Max 2020. Hola. Armónica. No le guardo nada y voy a abrir el Unfold 3D. Ahora sí, para el Unfold necesito agregarlo acá. Claro, no, no hace falta. No, no hace falta. Vos le directamente le asignás este. No le asignás nada en realidad. Lo importante para que el script no falle es que no tengas abierto el editor de materiales. Si tenés 20 modelos, ejecutás el script y te va a aplicar el material a todas las piezas. Sí, ya sé, sigo mostrando el Max. Justo me faltó un layout del Rhizome, así que ya mismo lo voy a crear. Por suerte, rápido. Lo que pasa también con esto de usar un montón de programas y el OBS es que hay que armarse convenientemente un layout para cada programa que uno vaya a usar y después cambiarlo cuando sea necesario. Así que acá ya me va a quedar armado igual. Porque tenía un layout armado para ZBrush, pero cuando armé este no tuve en cuenta la Unfold. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Ahora va a desaparecer un segundito el Max, ¿eh? Y bueno, este programa es un golazo, la verdad. Y es un golazo que sea freeware. El OBS Studio. Estoy usando para transmitir. Reason. Ta, igual me equivoqué de soft. Bueno, mientras pueden aprovechar a hacer alguna pregunta, esto va a llevar unos segunditos. Estaba casi seguro que lo había agregado, pero no. Acá está. Bueno, y esto en teoría debería poder pasarlo adelante. ¿Estuviste viendo las novedades de Keyshot 10? Sí. Lo que me pareció es que no le agregaron muchas cosas. No le agregaron muchas cosas. Acá tengo la ventana de Rhizome. Lo que sucede es que no la renombré. Entonces pensé que estaba con la ventana del Max. Ahí, rename, Rhizome. ¿Qué temita este? Y acá, perfecto. Listo. Ya está todo seteado. A ver, entonces. Voy a File Load y voy a cargar mi modelo OBJ. Genial.
Bueno, voy a arrancar por esta parte. La verdad es que no son piezas muy complicadas de un rapear. Esta, por ejemplo, podría ir cortada por acá. A ver si me toman la simetría. Cruzo los dedos. No, ni ahí. Bueno, no importa. Estoy acostumbrado a que pase esto. Corto acá. Esto lo aclaro porque hay varios alumnos, por los que veo viendo el video, que apenas están viendo modelado, la primera materia de modelado, de multimedia. Y esto que estoy haciendo ahora ya es mucho más avanzado, lo ven en otras materias. Y ni siquiera voy a usar Keyshot para el render. Esto va a tener otro desarrollo de texturizado muy, muy distinto. Esta parte está complicada. La verdad quiero ver qué pasa si aplano esto. Bastante bien. Mínima distorsión por acá. A ver en dónde es esto. Debe ser acá a la esquinita. Claro. Me la juego, lo voy a dejar así. Voy a tirar un optimize ahí con la O. Y ya está. Este empaquetado es parcial porque ahora cuando abra el resto de las partes, la verdad es que no va a estar bien. Se va a mezclar todo ahí. Entonces paso a esta parte de acá. Y en esta parte puedo hacer algo bastante simple. Primero, que es utilizar de Rhizome esta parte de acá, que es el alfa, el Auto Select Sharp Edges. Va a seleccionar todos los ángulos. Debería seleccionar todos los ángulos. No selecciona absolutamente nada. Ahí está. Y ya está en realidad. Me hizo todo automáticamente y funcionó perfecto. Esto lo que hace es seleccionar cualquier ángulo que sea mayor de 95 grados. Entonces, en este caso, como son todos los bordes filosos y todos los bordes, los quiero hacer un sim. Ya está. Un solo clic. Presiono la letra C. Tiro la letra U para hacer el unfold, la O. Perdón, la P para empacar el V. Y ya tengo el V. Esto es una maravilla. Siempre me gustó mucho el Unfold, que ahora, bueno, es el Rhizome UV. Voy a hacer la cachita de abajo. Con la letra P estoy volviendo a empacar todo. Cuando está todo visible, se hace el V de todo. Bueno, y me quedan las piezas del sándwich y los tornillos. Acá son todas las aristas también. Así que podría ser hasta de esta forma. Selecciono todo. Letra C para cortar. Letra U. Letra P. Ya tengo el V de esto. Y para ver todo otra vez. Y latina para mostrar solo la parte de abajo. Y vuelvo a dividir. Letra C para cortar. U para el unfold. P para el empaquetado. Acá hubo algo raro, a ver. Parece. Ah, me había faltado cortar algo acá, ¿eh? Ahí está. Y para mostrar todo otra vez. Y una P nuevamente para que se adapte todo el V, todo el layout. Ahora, esto quedó larguísimo. ¿Es un solo polígono? Claro, no tiene ninguna división. No tengo muchas posibilidades con esto. Va a quedar así. Igual la verdad que por el tamaño no me molesta mucho. Si quisiera moverlo a mano, tendría que achicar estas islas de acá y ponerlo de forma horizontal acá arriba, que ocupe todo lo largo. Pero no me va a coincidir después el tamaño de la textura con el resto del modelo. Bueno, lo voy a dejar como vino. Habrán notado que no le hice el espesor. Sí, para.
Si lo fuera a hacer con algún motor de render diferido, como el Cycles o el Keyshot, le haría un espesor, usaría directamente Shell de 3D Studio Max para darle un espesor de un par de milímetros. Pero acá, como lo quiero más optimizado para tiempo real, lo dejo sin espesor. ¿Okay? No, no me va a molestar esto, la verdad. En todo caso, si quisiera hacer un espesor falso, le tiro una extrusión de este borde para abajo, de 1 milímetro. Pero bueno, voy a seguir con este. Bastante simple. Doble clic. Corto alguna vertical. Esta, que está apuntando hacia la armónica. Entonces acá le doy C, U, P. Quiero ver cómo queda. Bárbaro. Podría cortar estas esquinas. A ver si me disminuye un poquitito la distorsión. En el Unfold o Rhizome, cuando ven este color rojo o azul, depende de la intensidad de saturación que haya de ese color, significa que la textura ahí se va a distorsionar un poco. No quedó bien con ese corte. Para nada. A lo sumo, en realidad, podría intentar separar esto así. No me cierra mucho. A ver. Así puede andar. A ver. Cruzamos los dedos. Ahí está. Y a ver si esto se puede optimizar. Sí. Ahí quedó mucho mejor. Acá no me importa tanto que haya un poquito de distorsión en la hendidura, pero sí en estos que estaban arriba. Y acá están los pedacitos que saqué recién. Así va a quedar bien. Bueno, ya sabiendo por dónde van los cortes, voy a repetir lo mismo en el otro tornillo. Doble clic, una vertical del lado de adentro, que es donde menos se debería ver. Y después acá voy a rodear. Para hacerlo más rápido, mantengo Shift. Y le voy dando el recorrido. Este no era, era por acá. Ok. Hay un descontrol de selecciones acá, ¿eh? Fui yo, obvio. Ahí está. Se apagó la música, ¿no? Hace un rato ya. ¿Qué demonios? Más vuelta. Acá tengo un tornillo. Sí, puede ser, ¿eh? Puede ser. Me ha tocado lo que vos decís. Que en algunos casos se pone medio lento. Por ahí para hacer el proceso también. Me llama la atención que veo un solo tornillo. Ah, me preocupa un poquito. ¿Qué pasó que hay un solo tornillo a la vista? A ver, selecciono acá. Tengo un tornillo ahí. ¿El otro dónde está? Quedé un poco en el aire. Esto fue un error mío del Max, ¿eh? Un error, sin duda. Me falta una tapa acá de este tornillo. ¿Qué onda? A ver. Bueno, vaya a saber a dónde fue a parar.
Ahí está, por si había duda de dónde estaba. Ok, ahí está. Ahí están los dos, me pareció. Los atajos de este programa para hacerla a su vez son súper cómodas. Aparte, estos atajos especialmente de ocultar y mostrar partes rápidamente o de ocultar islas, es decir, puedo ocultar una isla del V y trabajar en partes internas. Todo esto lo hace súper, súper versátil y al lado del Max la verdad que es una súper herramienta. Por lo menos para mi experiencia. Hace un fácil 3 años que no toco el editor de VS del Max y de ningún otro programa. Bueno, ya tengo los VS. Y con un Control S ya está. Control S ya me guarda todo en el FBX. Lo que querría ahora es una versión un poquito más suave. Entonces voy acá a Save As y pongo armónica High Poly. Y voy a hacer un intento de meterle más polígonos. La verdad es que la topología no está súper cuidada para suavizarla. Así que en este caso voy a usar Chamfer para la parte interna, que ya lo había probado al principio de la transmisión. Y andaba bastante bien, si estuviera bien configurado. Ahí va. 3 milímetros de bisel, queda bien. La verdad es que tendría que probarlo el editor V de Blender. No llegué a eso, no llegué a texturizado. Estoy principalmente con modelado por ahora. Pero sí, los videos que vi así a simple vista parecían mucho mejor, más fácil que el Max. Acá voy a hacer lo siguiente. Tal vez esta continuidad de los grupos de suavizados no me termine de cerrar. Voy a probar. De seleccionar por acá arriba, a ver. Gracias, gracias por avisarme. Ahí va, ¿eh? Fue un error mío de no mirar la pantallita de acá abajo, porque en la pantallita de acá abajo yo veía claramente que se veía el Rhizome. Sí, es que tarda un poquito en actualizarse. Ahora va a salir el Max. Entonces, les decía, lo que hice acá en el modelo fue aplicar. Voy a ir para atrás, tal, es un modificador. Ahí, apliqué el modificador chamfer. Sí, este era el original, le puse un chamfer ahí. Y lo voy a convertir a Ital Poly. El problema con esto es que el suavizado automático del Max hizo algo medio raro con el suavizado de las normales. Se ve esta sombra media extraña. Entonces, si yo voy hasta Properties y hago clic en Smooth 30, no me lo arregló. No lo arregló. Voy a hacer clic en Hard. Y me solucionó las normales en general, el suavizado de las normales en general. Pero el bisel ahora se ve duro. Y no quiero eso. Quiero que se vea suave. Entonces, acá lo que voy a hacer es seleccionar el loop. Si me deja. No me está dejando. Igual no me deja porque hay un tema acá con mi teclado. No sé qué onda. Pero voy a seleccionar rápidamente de esta forma. Lo que quiero seleccionar en este caso son todos los polígonos menos los polígonos del bisel. Me confirman que se ve 3D Max. Igual yo acá en el feedback estoy viendo 3D Max. Sí, es cierto, es cierto. Es cierto.
Pero bueno, ya estoy en este baile. La verdad que por la cantidad de polígonos que me faltan seleccionar, ir para atrás. Sí, igual acá, ojo, porque este modelo que estoy editando ahora no lo traje de Rhizome. Este es el modelo que ya tenía en el Max, ¿eh? Me parece que voy a optar por la. No, no contaba con los polígonos que tengo acá, la verdad. Así que me parece que sí, efectivamente voy a tirar el Control Z. Control Z, Control Z. Pa, 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 pa. No estoy muy seguro si le mandé los 100 contra. Ahí está. Ahí está llegando. Ahí está, chamfer. Pam. Vamos a la parte de smooth. Corner metering uniform. And bias. From stack. Pa, 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 forms. From acá. Smoothing output. Smooth chamfers only. Ahí está. Y de igual forma le voy a desactivar acá. Pero. Ah, yo. Smooth to adjacent. ¿Sabes que no me. El resultado que genera. Bueno, zafa. Pero sirve, sirve. Le voy a dejar ahí Smooth to adjacent y lo voy a convertir a editable poly. Ahí está. El próximo paso es aplicar lo mismo, pero a las cachas que están acá. Select similar normals. Miren acá, escribí chamfer y me fui a la creación de objeto, no del modificador. El poli. Bueno, y finalmente esta es la prueba de fuego porque voy a intentar suavizar el mesh de arriba y salió bien, ¿eh? Se redondeó la parte de adentro. Qué golazo. Golazo. Lo único que al suavizarlo siempre vieron que los modelos se achican un poquito. Y yo estoy con este inconveniente de que me quedaron las piezas un poco flotando entre sí. Esto es porque yo no chequeé bien la vista front. Y va a ser un problema. Va a ser un problema para el baking esto. Así que la única solución que veo acá en realidad es hacerlo así como está. Hacer la textura y todo. Y después, cuando ya está texturizado, lo paso al marmoset y en el marmoset voy a corregir esto que quedó flotando. Es decir, ahí mismo muevo las piezas para que estén más pegadas. La verdad es que no las usé nunca esas plataformas. No sé si alguna vez lo voy a necesitar. Por suerte tengo propuestas de laburo bastante seguido y no las conozco, la verdad. Si alguno de los que está ahí conectados al chat tiene referencias, si ha trabajado ahí, tiren algún dato, algún tip. Pero yo ahí no tengo conocimiento, la verdad. Bueno, esta va a ser mi versión High Poly entonces. Export. Y es momento de pasar al Substance Painter. Esperen que cierro acá. Tengo ya abiertos un montón de programas.
Se ve, no se ve nada porque el painter se está abriendo, va a tardar un poquito. Voy a checar un poquitito el chat porque acá quedó gigante. Y seguimos. Para que tenga buenas librerías de este programa. ¿De cuál de todos los programas que estuve mostrando, Tatiana? Porque si es del Max, pueden ser librerías de un montón de cosas. Si es de Substance Painter, no hay tantas. Ah, de Substance. Bueno, Substance tiene dos lugares para bajar librerías. Una es la librería oficial, que ahí si no tenés la suscripción no la conseguís. O sea, oh, sí, seguro se consigue por otro lado. Pero esa se llama Substance Source. ¿Sí? Lo que tienen de bueno esos materiales es que están hechos por profesionales que trabajan haciendo los materiales en Substance Designer, ni siquiera en Substance Painter. Y después está la otra, que es el Substance Share, en donde vas a encontrar materiales compartidos por usuarios. Hay varios materiales míos ahí dando vuelta. Pero todo eso se puede googlear tranquilamente. Esas son las dos fuentes oficiales de materiales de Substance. Bueno, arranco. Archivo nuevo. En el preset, o mejor dicho, Template PBR Metallic Roughness, voy a usar 248 de la resolución base OpenGL. Y en File voy hasta Escritorio, Armónica, OBJ, y le doy OK. A ver qué trae. OK. Vinieron mal las normales, el suavizado normales de la parte del medio vino horriblemente mal. Voy a hacer el baking, a ver si en el baking eso se arregla, y si no voy a tener que volver al Max y revisar qué pasó ahí con esta parte del modelo. Qué cosa malvada. ¿Y el resto del suavizado se ve bien? No, los tornillos también explotaron. Bueno,
Vuelvo acá. Voy a chequear las opciones de exportación del OBJ. Algo raro pasó por acá. A ver. Esto es muy raro porque nunca le cambié nada a esto. Pero bueno, lo que voy a hacer es desactivar acá Normals. Normals. Voy a dejar activado Smoothing Groups. Y le doy Export. Y vuelvo a probar. I hate you. Toma 2. Sí, ya sé. Demonios, no van a creer lo que acabo de hacer. Pisé el OBJ con los UVs. En vivo. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Pasa en TNT, pasa en la vida. Esto se arregla muy, muy, muy fácil. Haciendo los UVs rápidamente sin charlar. Sí, sí. Pero bueno, es la distracción y la emoción del momento de estar transmitiendo en vivo. Lo mejor es que esto está queda grabado. Sí. Para que vean, todos se equivocan. Pero este es un error fatal, porque no hay forma de recuperarlo. ¿Cómo demonios recupera eso? No se puede. Entonces voy a volver al Reason. Voy a volver a cargar acá el Reason. Pero fíjense que lo voy a hacer muchísimo más rápido. No voy a estar ahora explicando otra vez por dónde estoy pasando los sims y eso. Total. Ya al haber hecho el V de una cosa, la segunda sale mucho más rápido. Yo una vez hice una estufa 10 veces hasta que me salió. Bueno, a ver. Abro el Rixom otra vez. Y hacer el V rapidísimo. Denme un segundito que pongo para que se vea el Rixom otra vez. A ver. ¿Qué placa de video recomienda para modelado? La mejor que pueda comprar, siempre. Es decir, insisto, en estas cosas siempre cuanto mejor sea el recurso que tengas a mano, depende de lo que puedas invertir, obviamente. A ver. SP, chau Substance Painter y hola Reason. Ahí está. Bueno, entonces. Acá tengo el Reason abierto otra vez. Vamos a hacer esto rapidísimo. Creo que, mirá, lo que mencionaron hace un ratito, que dijeron, no sé por qué el Reason saca los normals así. De ahí debe haber venido el problema, porque del Max los normals se veían perfectos y el low poly que abrí era el que tenía los UVs, ¿sí? Exacto, lo que dé el bolsillo está bien, o sea, es lo que puedas. Después, el trabajo te va a permitir ir mejorando el equipo. Armónica, OBJ. Y es RTX 3090. Ah, pero este es el high poly. Menos mal que lo guardé. Menos mal que lo guardé. Armónica.max. La próxima Seven Up. Armónica High Poly. Export. Done. Otra vez. Ahora sí. Bueno.
¿Quién pone el cronómetro? Qué lástima que no anda la simetría. ¿Qué se le va a hacer? Porque ahí ya tiraba simetría para todos lados, de lado a lado, de arriba a abajo. Bueno, solo me queda el V de los tornillos. ¿Nunca te funciona la simetría? Mira, con ZBrush, yo obviamente también lo uso, este programa. Y el tema que tiene es que hay un vértice, un píxel corrido de lugar, ya no te toma la simetría. Entonces, tiene que ser realmente simétrico el modelo para que funcione. Y acá no se cortó la vertical. Vamos. Me queda ahora el V de un tornillo. Menos mal, ¿no? Digo, menos mal que lo puedo hacer rápido, porque si no, esto es motivo de llanto para cualquier principiante. Listo, ya está el V. Bueno, a ver qué pasa con las normales acá. Con el suavizado de normales. Porque de última esto vuelve a 3D Max para chequear eso antes de pasar al Substance Painter. Así que ya mismo voy a reimportar esto en un archivo en blanco del Max para chequear el suavizado. Ahora sí voy a mostrar el Max. Lo traigo acá. ¿Alguien tomó el tiempo? Solo de curiosidad. Armónica OBJ. Estoy usando import, no export. No quiero volver a pisar el archivo. Sí. Bueno, y vinieron las normales. Ah, al Max. Esto es lo que les decía. Max 2020. No importa en OBJs. Entonces, este lo voy a guardar como FBX para volverlo a traer, porque no sé qué onda en el Max 2020 con el OBJ. Parecería tener un bug horrible. Binary. Armónica FBX. Así que viene totalmente roto el modelo. Roto, roto mal. Import. Armónica FBX. Quick. Ahí vino bien. Ah, buenísimo. Esto está cada vez más bizarro, ¿eh? Cada vez más bizarro. Esto prácticamente me está diciendo: aprovecha que te pasó todo esto para acomodar las piezas de una vez y que las piezas ya lleguen bien al Substance Painter. Porque justamente acá están las cosas medio flotando.
Así que voy a aprovechar todo esto para corregir lo que planeaba corregir después. Vamos a hacerlo más preciso. Voy a rotarlo exactamente 90 grados. Ubicar el modelo en el centro. Y ahora sí, debería, en teoría, salir todo bien. Eso un poco es cierto lo que dicen por ahí del OBJ, que es un formato viejo, pero igual se actualizó, está el OBJ versión 2, que tiene características parecidas al FBX internamente. Acá está, ahí voy a corregir entonces, voy a aprovechar para arreglar esto. Ahí está. Y bueno, ahora hay otro temita, ¿sí? El tema de hacerle otra vez rápidamente suavizado a todo, pero como ya lo hice previamente, también es algo que debería salir rápido. Es aplicarle el chamfer acá abajo de 2 milímetros. Usar la opción Smooth Chamfer Only, habilitando Smooth to Adjacent. Lo mismo en las chapitas del sándwich. Igual en esta versión, puntualmente del Max, explota el OBJ, pero mal. Y en la versión anterior, si alguien la utilizó, lo que pasaba con el OBJ es que había quedado mal programada la escala predeterminada de importación. Y decía escala 0. Entonces, cuando uno quería llevar un OBJ al 3D Max, el resultado era que no existía. Porque decía escala 0 al importar. Para arreglarlo, había que antes de importarlo ponerle escala 1 y después importar. Bueno, y por acá arriba tenía un Turbo Smooth. Con 3 iteraciones. Ahora está, vamos a ponerle Save As High Poly. Ahí está, ahí recuperé todo, ¿sí? Es decir, el V salió rápido y esto, bueno, me tomé un poquito más de tiempo porque aproveché para corregir las distancias que estaban mal. Vamos entonces con el export otra vez. Voy a usar FBX. Igual tiene su riesgo exportarlo en FBX, que espero que no pase, porque puede llegar a pasar. Un tema con los Pivot y el X-Ref. Armónica High Poly. Y ahora sí, paso finalmente a Substance Painter y crucemos los dedos. Voy a poner New por acá. PBR Metallic Roughness, Document Resolution 2048, OpenGL, cargo el Low Poly, armónica. Uy, por favor, sigue viniendo las normales explotadas. A ver. Max. Lo bizarro es que acá están perfectas. Voy a volver a probar con OBJ, pero con las opciones que había cambiado previamente, ¿sí? Que eran la versión 2020, si estás en Corona,
Le das un merge y explota todo. Acá en el max voy a volver a probar export. Miren, en substance obviamente sigue viniendo el error de suavizado de las normales, lo cual igual es muy raro porque no debería pasar esto. Pero bueno, también es un tema esto de tener siempre la versión actualizada de un programa y del otro. En el caso de Substance, que se actualiza muy seguido, porque a veces alguna cosa empieza a fallar, como puede ser este caso. Entonces, armo Lupo. Fíjense que en los 3-4 vivos que hice en ZBrush, si bien alguna cosita pasó, nunca fue tanto el problema de ida y vuelta. Los programas de modelado 3D y el hecho de importar, de manejarse ida y vuelta con distintos formatos entre distintos programas, suele traer este tipo de resultados inesperados. Harmo Lope, lo voy a guardar así. Smoothing Groups activado. Normals desactivado. No, normals voy a dejar activado. No, lo desactivo y le exporto. ¿No pueden ser los Smoothing Groups? Sí, pueden ser. Justamente lo que voy a hacer primero es desactivar. El tema es que los Smoothing Groups acá se ven bien. Es raro que los tome mal el Substance Painter. Pero bueno, todo puede pasar. Lo que me llama la atención, no, ¿saben qué? Debo estar trayendo un archivo equivocado, ¿sí? Porque están volando las cosas. Eso es lo que pasó entonces. Importé un archivo viejo. Vamos otra vez. Ahí pasó al Substance nuevamente. Oh, finalmente. Sí, efectivamente, lo que pasó es que había traído el archivo anterior. Por eso vino mal. No es que estaba fallando otra vez. Bueno, entonces acá tengo armónica lista para ser texturizada. Voy a abrir la versión High Poly. La voy a exportar. Final 1. En este caso se me ocurren varios nombres, pero ninguno es ATP. Y voy a hacer el baking acá con Control Shift B larga. Voy a cargar el High Poly. Voy a poner 4K para el baking. Después lo bajo en todo caso. La verdad es que incluso se ve bastante bien el Low Poly. O sea, no sé si es realmente necesario tirar el baking con el High Poly acá. Ok, y quedó, como diría Jorge Ané, más linda que nunca. Lo que sí estoy viendo acá, que no se nota una gran diferencia de altura. A ver, voy a cambiar el shading para ver que se esté viendo bien la parte de abajo. A ver por acá, porque no veo que haya una oclusión. En esta parte me da la sensación de que esto quedó adentro del otro modelo, pero eso solo lo puedo saber aplicándole un material. Voy a tirarle un random así. Claro, no.
Se me corrió una chapita acá. Bueno, esta parte, esto sí lo voy a arreglar. Esto lo voy a arreglar después. Porque ya volver al Max, la verdad es que no tengo ganas de volver al Max ahora. Pero voy a arrancar acá con la base para el texturizado. La chapita abajo quedó bien. Acá debería poderse mover. La de abajo está perfecta. La de arriba está tan pegada al modelo de abajo que se ve superpuesta. Excepto cuando lo muevo un poquitito, que hay un fliqueo. Ahora en el Max se ve por arriba, ¿eh? Es una diferencia de un píxel y ya la está pifiando. Voy a hacer lo siguiente para arreglarlo rápidamente. Ahí sí se nota que está embutido. Seleccionando solo esto de arriba, le voy a poner. A ver, uno. Dos. Voy a copiar el valor porque este es el archivo de low poly. Lo exporto otra vez. FBX, le doy que sí. Ping. Y lo que tengo que hacer ahora es abrir el high poly y pegarle ese valor de posición a la cacha de arriba. Selecciono acá. Opa, no me lo está tomando. Ah, cualquiera. Me da la sensación de que quedó la posición en cualquier lado. Bueno, never mind. Voy a traer igual el low poly otra vez. Y me la voy a jugar acá, ¿eh? Poner new, PBR, 2K. No. Sí, 2K está bien. OpenGL, vuelvo a traer el low poly con la corrección de la posición. Pero en formato FBX. Ahí está. Ahí vino con la posición correcta. Voy a tirar el baking. 4.96. No voy a usar el high poly en este caso, solo porque no tenía la misma posición en altura, eso es rarísimo. Así que en este caso estoy tildando Use Low Poly Mesh as High Poly Mesh. La verdad es que no había una super diferencia viéndolo acá. Y lo que me interesa es que salgan bien los mapas ahora bakeados. Vamos a chequear el resultado. Toma su tiempo, ¿eh? Igual está lento porque le estoy dando con un caño. Ahí quedó. Muchísimo mejor que antes, pero muchísimo mejor que antes. Bueno, ya mismo lo voy guardando. Bueno, y voy a buscar algunas bases para los materiales. Voy a arrancar con la madera, para la parte interna ahí del sanguchito. Voy a ir hasta Smart Materials. ¿Siguen viendo el Max? Bueno.
Ya mismo lo cambio. Dicho y sea de paso, voy a cerrar el Max. Porque decía, el baking tardó un montón. Porque tengo todo abierto. Tengo de todo abierto. Bueno, acá se puede ver que ya quedó muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Voy a seleccionar esta parte, cuerpo 2. Y en la librería voy a buscar en Smart Materials esta madera acá, o la que dice Good Ship Old. Hull Old, de esto, bueno, es una madera de un casco de un barco. Pero el tipo de madera va, y si no está acá. Esta me parece que es más acorde. Voy al Texture Set Settings y voy a poner 4K para que se vea bien, bien detallado. Para las chapitas tiene que ser un material bronceado, es básicamente bronce. Parece que voy a usar esta, ¿ver? Sí, esta me parecía un poquito mejor. No obstante, me voy a deshacer de la anterior, que queda acá en una capa. No debería limpiarse automáticamente, pero bueno, funciona así. Después, en las opciones de la madera, por supuesto, puedo jugar un poquitito con la posición de las manchas, de la escala, toda esa historia. Fibers para cambiar el tamaño de la madera. Bien, voy a pasar entonces a buscar algún material de base bronceado. Puede ser este acá. La idea no es que se vea limpio, ¿sí?, sino por el contrario, ya dejarle alguna especie de desgaste. Y a ver qué podemos hacer para las cachas antes de ponerle. Bueno, esta está hecha bolsa. Igual está bastante bien. Busqué algunas referencias también de armónicas usadas. Interesante. Ahora veo si le puedo reducir un poquitito las roturas. Pero dentro de todo está. Me parece que es lo que estaba buscando. Esté bastante cutre. Y al tornillo también, a ver. Puedo usar el mismo. De una. Bueno, el realismo acá obviamente no es comparable a tirar esto en un motor de render con Ray Trace. Acá, solo para previsualizarlo un poquito mejor, voy a agregarle sombras. Voy hasta Shader, le agrego Shadows. Y ya se nota un poco la mejoría con esto, ¿ok? Si hago clic acá, en el botoncito de Rendering Iray, voy a tener una mejor idea de cómo podría llegar a verse esto con Ray Trace. Hay un video en mi canal exclusivamente explicando cómo usar Iray acá adentro. Lo que sí tiene es que es super heavy. Estoy usando un procesador que tiene 16 hilos. Y aún así tarda un montón. Y tengo una RTX 260 de 8 GB. Y es bastante pesado el motor de render. Para lo que se puede hacer fuera de la Iray.
Así que el render no va a salir de acá. Ahora voy a ver de pasar esto al Marmoset Toolbar, ¿sí? Con respecto a los relieves, esto se lo podría agregar en una capa aparte. Selecciono acá tapas. Voy a reducir el texture set size para que no haya ningún delay al trabajar las texturas. Y voy hasta alfas. Y acá probablemente yo ya lo tenga precargado porque lo estuve utilizando. Pero acá hay un montón de figuras, como se pueden ver. Dice JRO Ornaments. Estas son las librerías que se consiguen. Si las buscan así, de hecho, como JRO Ornaments, van a aparecer. Son librerías que vienen con los alfas. Librerías. Viene todo un paquete. Son alfas, pinceles, insert, BDM, que son de desplazamiento vectorial de ZBrush. Los alfas vienen en formato PNG, JPG, también viene como mapa de normales, en fin. En este caso lo que tengo es un mapa de relieve. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? En una capa nueva, por arriba de todo esto, pongo una capa nueva en blanco, o de relleno, a ver. Voy a probar con la de relleno, Add Fill Layer. Y le voy a decir al Substance Painter que esta capa debería afectar únicamente el relieve y tomar todas las propiedades del material que está abajo. Entonces, en sus opciones voy a desactivar el color, la rugosidad, la metalicidad y las normales. Y solo dejo el mapa de altura, el height, que es el que voy a poder utilizar con estos mapas en escala de grises. Por supuesto que si no tienen exactamente estos, obviamente pueden probar con cualquier otro mapa de los que está acá en la categoría alfas y va a andar bien. Voy a ocultar el chat del video porque está tapando una buena parte de los menús que estoy usando. Chat, chau chat. Y voy a ubicar, vamos a ver, estoy eligiendo uno, ¿no? ¿Cuál puedo poner? Vamos a darle, por ejemplo, este. Lo pongo acá en height. Ojo, porque, claro, es una capa de relleno lo que acabo de poner. Entonces, el problema es que me modificó, me ubicó la imagen en donde tenía ganas. La verdad que igual quedó espectacular. Me parece que yo la compro esta armónica, ¿eh? Me la llevo. Deme dos. A ver. Acá el error que cometí es que metí una capa de relleno. Y en realidad tendría que haber metido una capa de pintura para hacer esto. Entonces, lo que podría hacer tranquilamente es poner una paint layer. En la capa de pintura también debería tener el mismo cuidado de que las propiedades de la capa solo afecten height. Entonces, si cliqueo, no, tengo una idea mejor, ¿eh? Este fill layer, en vez de tirarle el height acá, lo que voy a hacer es enmascararlo. Entonces saco ese mapa de altura y le voy a agregar una máscara. Le voy a poner este nombre de capa detalles. Voy a agregar una máscara, pero antes de agregar una máscara le voy a... A ver, con el white mask, le paso acá. Claro, habría que aumentar la altura de esta capa de relieve. Lo voy a subir hacia blanco. De manera que cuando pinte dentro de detalles en la capa, va a aparecer un relieve positivo, ¿sí? Entonces, vuelvo a las propiedades de la capa donde está height. Vuelvo a detalles y en vez de pintar así un garabato al azar, en realidad, voy a pintar el garabato al azar. Lo que voy a hacer es cargar en el pincel
del ¿cómo se llama esto? De la máscara donde dice alfa. Acá en alfa le arrastro eso que le iba a poner antes. Ahora sí. Si yo le hago un solo clic acá, pic, ya tengo ese relieve. Y esto podría ser positivo o negativo, es decir, a ver, la simetría acá sí funciona. Así que tranquilamente puedo cliquear por ahí. Así como está, me gusta igual como quedó, pero si quisiera cambiar la orientación del relieve en las opciones de la capa, puedo cambiarlo desde acá. Puedo hacer positivo o negativo. El height puede ser positivo o negativo. Por lo general, son bajorrelieves que tienen las armónicas, no suelen ser positivos. Entonces lo voy a dejar hacia adentro. Me gusta más que sea positivo igual, pero bueno. Teniendo en cuenta cómo realmente vienen, esto es más común, ¿sí? Y voy a cambiar el alfa. Voy a hacerle algunos garabatos más. ¿Alguna pregunta? Voy a probar de agregarle un detallecito más al material que tiene esto. Voy a ponerle una capa más por acá. Capa nueva de relleno. Le voy a escribir de nombre suciedad. A pintar de color negro y le voy a buscar una máscara inteligente. Voy a Smart Masks, voy a probar acá con Cavity Dust, por ejemplo, y lo arrastro a suciedad. El resultado va a ser que la suciedad va a aparecer en las cavidades físicas del objeto, es decir, por ejemplo, acá. Aunque me está tomando el brillo del material y quisiera que sea más mate esto, entonces podría ir acá a Roughness y aumentarlo para que sea más mate que el resto del modelo. También podría bajarle un poquitito la opacidad para que no sea tan mugrienta. Pero el tema acá es que no me está tomando información para oscurecer o aclarar nada de los relieves que les acabo de agregar acá con el detalle, ¿sí? Entonces, para que esto mejore y esta máscara inteligente me afecte a los detalles que acabo de poner, tengo que usar un ancla. Y el ancla lo voy a encontrar por acá. Vamos a ver, acá en detalles.
Le doy clic derecho, Add Anchor Point. Dice detalles más. Y ahora en suciedad. Vamos a ver, en suciedad. Suciedad. Debería ir a Mask Editor. Y buscar por acá abajo donde dice Micro Normal. Estoy buscando. Micro Normal, no, perdón. A ver. ¿Qué tal, Pixel Gamer? ¿Todo bien? Ya estoy casi terminando, ¿eh? Se complicó un poco porque falló algo en un momento. No sé si estás viendo desde el principio o desde hace un rato. Empezaron a fallar un poco unas cuestiones de normales. Así que llevo unos 15 minutos atrasado. Ahí, micro details. Donde dice micro height, voy a poner en true. Y por acá abajo voy a leer la información del micro height. Está por acá. Micro height. Desde anchor points. Y voy a tomar el detalles mask. Y acá me aplicó la máscara inteligente. Que ahora voy a ver de modificarlo un poco. Para que no quede tan visible. Pero me editó los relieves que hice antes con los alfa. Entonces, en el Mask Editor voy a jugar un poco con el Global Balance y algunos otros parámetros de los ruidos. Global Invert. Ahí va, Kelly. Ahí quedó muchísimo mejor. Esto está más cerca de lo que quería llegar. Y el último paso sería enviar todo esto al Marmoset Toolbag. Lo guardo como está. Y acabo de usar un plugin que básicamente va a enviar todo de manera automática al Marmoset Toolbag. El plugin ya está actualizado para el Marmoset 4, no tuve tiempo de instalar la versión nueva, pero hay una forma de llevarlo igual, que es llevándolo al Marmoset Toolbag 3 y luego abriendo el proyecto del Marmoset 4 y funciona a la perfección. Así que voy un poquitito con eso, voy a preparar otra vez las ventanas porque obviamente con... al tener distintas versiones del Marmoset, tengo el layout del OBS para una versión y no para la otra. Es cuestión de agregarlo por acá. Voy a ir abriendo el Marmoset Toolbag 3. Tiene que aparecer acá en cualquier momento. A
Arma 3. Ok, acá. Ahí está. Toolbag. Bien, entonces, ¿cómo llevo esto al Marmoset Toolbag? Bueno, en el Substance Painter, es un problema esto de no poder mostrar toda la pantalla al mismo tiempo. Se me ocurre lo siguiente, a ver. Tomados. En el Substance Painter lo que voy a hacer es buscar entre los plugins que tengo instalados. Vamos a buscarlo por acá. Solo SP-Link. Este plugin se llama Live Linking o Hedgehog Connection o Solo Tool SP de Substance Painter Link. Entonces, básicamente es así como se llama. Es medio rebuscado el nombre. Y una vez que está instalado, me va a aparecer acá una solapita. Abajo de todo, es como si fuera una parte nueva de Substance Painter. Y lo que necesito hacer acá es asegurarme de que en Geometry esté habilitado el formato OBJ. Seleccione una carpeta de salida, que puede ser una carpeta X,